Siendo madres, las trabajadoras sexuales dejan a sus niños en centros de acogida cerca de la 12 de octubre. Los menores de edad están a cargo de una parvularia y aquí también hay historias. Y hay niños que han venido con la autoestima baja, han venido niños de baja talla, baja nutrición. Aquí se les ha ayudado a los niños como la alimentación, viéndoles su peso. Sí, había un niño que había con desnutrición baja, por el cual sí nosotros hemos hecho todo lo posible para que él se recupere su peso. En algunos casos, son los esposos de las meretrices quienes las apoyan, son los que llevan a sus hijos a la guardería. Hemos contado también con los papás, siempre dándole la comunicación cada día. Digamos, ¿qué hemos hecho con los avances? O si él estaba de baja nutrición y todo eso. Trabajos como plastilina y pintura están entre las manualidades que realizan los pequeños. ¿Cuántos niños tú atiendes acá todos los días? Atiendo de 7 niños a 10 niños. A 10 niños, perfecto. Y ellos, tú les enseñas, les haces hacer trabajos, manualidades, hemos visto. ¿Qué les enseñas? Sí, les enseño lo que es los trabajos para que ellos puedan escribir, puedan desarrollarse, como le dije, que puedan desarrollarse ellos en la motricidad fina y motricidad gruesa. Cada niño o niña de una meretriz ve su realidad de una manera distinta. Lo importante es que acá sea feliz.